Capítulo 1. Transgas. Agarre básico, separamos las piernas hacia los lados en un círculo amplio, volvemos a la posición inicial. Esta vez separamos las piernas a los lados, unimos los pies a su vez, bajamos las manos al suelo y lo tocamos con el dorso de las manos. Relajamos el cuello, movemos la cabeza y continuamos. ¿Continuamos? ¿Qué mudanza? ¿Cuál mudanza? Les pregunto. Hemos vivido aquí toda nuestra vida. ¿Está claro o no? Ustedes nos ofrecieron y nosotros lo rechazamos. ¡Eso es todo! Pedro, ¿por qué te pones tan furioso? Te está ofreciendo una nueva vivienda aquí, en el mismo pueblo. ¿Qué vivienda? ¿Esa cámara de hormigón en un monobloque o qué? ¡Todo está muerto ahí! ¡Pero aquí todo respira! ¡Todo está hecho con nuestras propias manos! ¡Esto! ¿Lo entiendes? ¿Cómo voy a abandonarlo todo? Usted tiene una casa hermosa, pero los bordes del barranco se están desmoronando día a día y su casa se está deslizando hacia el barranco. ¡Ah! ¡Diles dónde está la puerta! Pedro, Pedro, basta. Vámonos. Vámonos. Muy bien, solo mantén los codos rectos. Muy bien. Ahora en ángulo. Bueno. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. O tal vez tengan razón, ¿eh? Después de todo, cada año nos acercamos más y más al borde. Pero Pedro, Pedro... No quiero irme de aquí. Bueno, ¿y si Olga viene y la casa no está? No vendrá. Pasaron 20 años. Han pasado 20 años, Lina. No se regresa de la otra vida. Ya no esperes más. No lo creo. Está muerta. Y no lo quieres creer. No. No lo creo. ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué encontraste? ¿Quieres que me quede? Sí, por favor. espera un segundo. ¿Sí? ¿Qué? ¿De qué hablas? Está bien. Voy para allá. ¿Todo está bien? Lo siento, pero tengo que irme ahora. Entonces, fue encontrada la carrocería del vehículo, su matrícula, todo indica que... Hola, abuelo. El vehículo pertenecía a Olga Matveyeva. Hola. Hola. Sobre tu mamá. Señora Lina, señor Pedro, fueron encontrados restos, lo más probable es que pertenezcan a su hija. Pero para estar seguros, necesitamos realizar un peritaje. Por lo que deben venir a nuestro laboratorio lo antes posible y dar una muestra de ADN. De acuerdo, iré. Además, estos son documentos que fueron hallados en la guantera del vehículo. Y también una gran cantidad de dinero. Aquí.
En billetes que circulaban antes de la denominación del rublo. ¿Es nuestra Olga? Para establecer la causa de muerte, debemos considerar todas las versiones. Inclusive las criminales. Díganme, ¿ustedes tenían armas en su casa? Por supuesto. Eran de casa. Bueno, ¿y digamos una pistola TT? Por supuesto que no. ¿Para qué la necesito? No. Ilia, además de las criminales, ¿pueden haber otras versiones? Bueno, algo que haya pasado con el automóvil. No sé, ¿los frenos? Los expertos están trabajando en eso. Puede que ustedes recuerden. ¿Olga ha tenido algún conflicto? ¿Estaba peleada con alguien? Con Vadim, con ese solo, con él se peleaba. Pedro, bueno, ¿qué estás diciendo? Se peleaban a veces, pero Vadim amaba a Olga. Sí, claro. La amaba tanto que incluso comenzó a engañarla. Sabrás lo lindo que es tu Vadim. ¿Y este Vadim podría desear la muerte de ella? Bueno, crió a Zenia como si fuera su propia hija. ¿Podrás compartirme los contactos de Vadim? Por supuesto, te daré su número. Entiendo que él es tu padrastro, ¿verdad? Sí. Entonces, si no tomamos en cuenta la versión criminal de los hechos, entonces resulta que Olga transitaba por las cercanías de esta casa en la noche del 11 de noviembre de 1998. He solicitado el informe climático y aquella noche estuvo lloviendo desde el mediodía. Tal vez Olga perdió el control de su automóvil y cayó por el barranco. Esto coincide con el hecho de que aquella misma noche, un deslizamiento de tierra derribó un enorme terreno, por lo que no se logró encontrar el vehículo. No es posible que Olga haya perdido el control de su automóvil. Ella conducía mejor que todos nosotros juntos. Yo mismo le enseñé a manejar. Estamos considerando todas las versiones. Por favor, llegue al fondo de la verdad. Trataré de hacerlo, señora Lina. Ay, mamá. Hasta luego. Ahora vuelvo, ¿sí? Uh-huh. Ilia, hablas mucho de versión criminal del hecho, muerte criminal. ¿Por qué? Porque se encontró una pistola al lado del automóvil de Olga. Pero no le digas a nadie sobre eso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, hasta luego. Hasta pronto. Veinte años. Durante 20 años creí que estaba viva. ¿No quieren decirme nada? ¿Sobre qué? Pues la verdad. Toda mi infancia, yo creí que mi madre me había dejado. ¿Qué? ¿Qué más podía pensar? Ustedes, junto con Vadim, me decían que mi madre se había ido. Primero de viaje, luego de negocio. No importaba. Lo principal era que ella no estaba conmigo. Ahora resulta que todo este tiempo estuvo aquí, en el barranco. Que todas las versiones son criminales. ¿A dónde iba? ¿Para qué? ¿Qué dinero llevaba consigo? Deben contarme todo lo que saben. Trae la caja. Nosotros no sabemos nada. Ya no les creo. Nada. Estas son cosas de mamá. Allí hay una nota. Léela. Papá, mamá, se los devolveré todo. Les explicaré más tarde. Lo siento, Olga. ¿Y aclaraste algo? Es todo lo que tenemos. Hoy supimos
exactamente lo mismo que tú. ¿Qué se suponía que debíamos decirte a ti, una niña de 7 años? ¿Que tu madre nos robó dinero y se fue? Lo siento, abuelo. ¿Sí? Papá, hola. A mamá la encontraron. ¿Tu mamá? No comprendo. A mi mamá, Olga. Papá, ¿me estás escuchando? ¿Vendrás? Por supuesto. Vadim, ¿pasó algo? Nada, cariño. ¿Qué le voy a decir a Xiusha? ¿Que su madre huyó? Vadim, por la forma en que cuidas a Xiusha, te estaré agradecida toda mi vida, pero la gratitud no es amor. ¡Olga! Papá, ¿y tú la amabas? Por supuesto. ¿Y por qué la engañaste? ¿Yo? ¿Qué acaso ella no se fue porque tú...? Xiusha, Olga se fue porque eso fue lo que ella quería. Yo estaba en contra. Discúlpame, solo estoy tratando de resolverlo. ¿Sabes algo sobre el dinero que se llevó ese último día? Sí. Sí, había dinero. Ella se lo llevó. Pero ¿para qué? No sé. No me explicó nada. ¿Pero con qué ánimo se fue ella? Yo no recuerdo nada. Eufórica, con buen ánimo. Parecía tener prisa por encontrar algo bueno. Ay, no me siento bien. ¿Abuela? Ay. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Ay. Tranquila, tranquila, tranquila. Toma esta pastilla. Ponla debajo de tu lengua. Hazlo. Gracias. Ay. Ahora vamos hacia el auto. Sujétate de mí. Así. Y bien, brindaremos por Olga, una mujer, madre e hija. Era una gran artista, muy talentosa. Xiusha solo está preocupada. ¿Por qué me mira de esa forma? Tal vez quiere decir cuánto me parezco a mi madre, ¿no es así? Así es. Pues cuéntenos, ¿cómo era ella como persona? Era la mejor. ¿Por qué no dices algo de tu madre? Yo no debo. Bueno, solo una copa por ella. Recordemos a Olga de nuevo. Lo sé, y yo era muy pequeña. Pero ahora, solo dicen uno y otro qué tan increíble era Olga. ¿Por qué aceptaron tan fácilmente su desaparición? ¿Por qué no la buscaron? Xiusha, tú eras demasiado pequeña. Claro que buscamos a Olga. Simplemente no te lo contamos para no traumarte. Discúlpenme. Pedro. Y lo más importante, toda mi vida soñé que volvería. Y ahora hay una especie de vacío. ¿Me entiendes? Solo necesitas dormir. ¿Y qué? ¿Me sentiré mejor? Por supuesto. ¿Sabes qué? Vayamos a algún sitio a pasar el fin de semana, a San Petersburgo o Nizhny. Lo voy a pensar, gracias. Siempre recuerda que estoy junto a ti. Está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como delirando.
toda esta locura con mi madre. No entiendo qué tipo de persona era ella. Todos dicen que era una mujer lista, hermosa, pero ella fue quien dejó a Vadim. Me dejó a mí, a mi abuela y abuelo. Robó dinero y se fue no sé a dónde. Ella era genial, Siusha. ¿Cómo puedes saber eso? Lo sé. Vamos, te lo mostraré. Vamos, vamos. ¿A dónde vamos entonces? Ya llegamos. Uy. Cuidado, aquí hay una piedra. Sí, la veo. ¿Tengo que hacer lo mismo? Sí. Dame tu mano. Uy. Ay, no, ay, no, no. Con cuidado. ¿Estás lista? ¿Qué es esto? Lo pintó tu mamá. Pero qué cosa. ¿Sabes? No recuerdo en absoluto cómo dibujaba. Suele pasar. La semana pasada, un psicólogo consultó a nuestro departamento. Dijo que las personas, sobre todo los niños, tienen momentos de represión. Parece que el cerebro mismo se protege. A ti te costaba aceptar que tu madre había desaparecido. Así que el cerebro la sacó de la memoria. La escondió. Quizás. Recuerdo, tenía unos 6 años. Mis padres me dejaron aquí durante todo el verano. ¿Todo el verano? Así es. Pobre de ti. ¿Lo imaginas? Todos se fueron y yo y un par de pobres niños nos quedamos aquí para divertirnos. Y de repente entra tu madre. Hermosa como de un libro. Durante una semana y media estuvo pintando este muro y yo la venía a observar. ¿Ves esa mariposa? Yo la pinté. ¿En serio? Sí, tu madre me lo permitió. Yo era así de alto. Estaba enamorado de ti en la escuela. ¿Lo sabías? ¿Quién está ahí? ¡Sal de ahí! Si no, llamaré a la policía. Tío Tolya, la policía ya está aquí. Todo está bien. ¿Ilia? Encontraste el mejor lugar para verte con chicas. A ver, todo estaba en silencio. Sí, claro. Te lo digo. Listo, nos vamos, nos vamos. Está bien, está bien. ¿Qué te pasa? ¿Ya te vas, papá? Sí, ya me voy. Llámame cuando puedas. ¿Pasó algo? No pasa nada. Tu abuelo de nuevo. Háblame. Espera, por favor. Él es Ilia. Estudiamos en la misma escuela. Encantado. Buenas noches. ¿Ustedes son novios? No, no. Teniente Mayor Rosiskin. Resulta que estoy trabajando con el caso de Olga Matveyeva. Ah, ya entiendo. ¿Hay algo para hacer con el caso? Sí, lo hay. ¿Cuánto tiempo llevaba casado usted con Olga? 3 años. ¿Acaso piensa interrogarme aquí? Solo tengo una pregunta. ¿Había una pistola en casa? ¿Qué pistola? Es una locura. ¿Entonces había una pistola o no? No, no la había. Ninguna pistola. ¿Alguna pregunta más? Aún no. Entonces me despido. Adiós. Escucha, papá. ¿Te parece si voy a tu casa y hablamos? Extraño a las niñas. Si quieres ver a las niñas, ven en cualquier momento. Y si vas a volver a hablar de tu madre, por favor, ven al menos cuando Svetlana no esté en casa. Llámame. Sí. ¿Qué mujer era tu madre? Han pasado tantos años y la nueva esposa de Vadim todavía sigue celosa de ella. ¿Y qué hay con la pistola? Estamos averiguando. ¿No crees que Vadim no está diciendo todo? Parece que todos me ocultan algo. Me protegen como si fuera una niña pequeña. Pero necesito saberlo. Esa pistola y tanto dinero, ¿para qué se la llevó y por qué la trajo otra vez?
¿Por qué crees que ella estaba llevando todo eso de regreso y no hacia allá? Mamá se fue por la mañana. Lo recuerdo muy bien. No llovía y yo jugaba en el porche. Empezó a llover más tarde y ya no me dejaron salir a pasear. Entonces tu madre tomó el dinero de sus padres, luego se dirigió a algún sitio, pero el dinero no le sirvió. Y lo trajo de regreso, pero no llegó. Ilusha, muchas gracias por acompañarme. Ya tengo que irme. ¿Mañana podemos tomar un café? Es que tengo novio y nuestra relación es muy seria. Pero lo mío es por el caso. Si es así, entonces te veo a la hora del almuerzo. Abuela, perdóname por haberme ido. Te ayudo. No, no lo hagas. Quiero estar ocupada. Oye, ¿mi madre era una artista? Sí, lo era. Bueno, ¿y entonces por qué no dejó nada? ¿Un cuadro? ¿Un dibujo? Nosotros con el abuelo lo decidimos así para que... ¿Fue para no dañarme? Uh-huh. Abuela, pero es que casi no tengo recuerdos de ella. Todos tus recuerdos están en mi taller. Tesoro sangriento que encontraron hace 20 años. ¿Qué es esto? ¡Ay, por Dios! Qué lástima que estos cuadros no estuvieran colgados en nuestra casa. Bueno, cuélgalos. ¿Sí? Entonces estos podemos colgarlos aquí y aquellos me los llevaré a Moscú. Como digas. La adoraba de pequeña. Y de repente creció y se volvió tan independiente. Libre. Nadie le podía decir nada. ¿Y peleaban mucho? Todos los días, como estúpidos. Pedro. ¿Sí? Pedro. Ay, Pedro. ¿Qué te pasa? Abuela, ¿pero qué tienes? ¿Quieres un poco de agua? Ay, mi corazón. Siéntate. Ay, Dios mío. Abuelo, entiendo que este no es el mejor momento. Pero por favor dime, ¿cuándo dejaste de buscar a mamá? Nosotros no dejamos de hacerlo. Ellos mismos lo hicieron. Hay un cierto periodo después del cual una persona puede ser considerada muerta. 5 años y todo terminó por sí solo. Entiendo. Por cierto, la investigación también consideró la versión de un asesinato. No había pruebas, pero aún así lo consideraron. ¿Y quiénes eran sospechosos? Todos los parientes cercanos, sin excepción. Nadim, por cierto, también lo estaba. ¿Y él por qué? Tú deberías de preguntarle. Señores Matyevev, los quiero felicitar. La condición de la señora Lina se ha estabilizado, pero en los próximos días tendrá que quedarse con nosotros. Muchas gracias. Pero díganos, ¿podríamos pasar a verla? No, vengan mañana.
Bueno. Hasta luego. Vamos. Abuelo, ayúdame, por favor. Sí, hija. Sostén la puerta. Gracias. Solo vine por un día. Recogeré mis cosas y vuelvo. Bueno, ve, por supuesto. Ten cuidado en la carretera. No vayas rápido. Por supuesto. Adiós, abuelo. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Señor Pedro? Te pregunté, ¿qué haces aquí? Déjeme presentarme. Vitaly Rybin, periodista. De alguna manera estudié el hecho de la muerte de su hija. Por ti, mi esposa está en el hospital. ¿No es así? Señor... ¿Quién te pidió que publicaras tus sucias fotos? ¿Por qué te metes en nuestra vida? Señor, cálmese. Solo quería hacer un par de preguntas. Te daré un par de respuestas ahora. Y no te irás de aquí caminando, ¿entendiste? ¡Ahora vete! Oiga, ¡vete rápido! ¡Tranquilo, de aquí. Tranquilo! ¡Lárgate de aquí! Está bien, está bien. ¡Idiota! Calma. No puede ser. Hola, Siusha. Ay, me asustaste. Disculpa. Pablo, dime, ¿nadie pasó por aquí? No, no creo que haya visto a nadie. ¿Hay alguien más en el club? Tú, yo y el jefe. Escuché tu voz. Mira. No les creí a mis oídos. ¿Qué haces aquí, belleza? Relajándome un poco, haciendo deporte. Xenia, estoy muy confundida. Tantos secretos alrededor de mi madre. ¿Te puedo ayudar en algo? No, debo hacerlo yo misma. Parece que algo está mal en mi vida. Me parece que soy un fracaso. Pues claro. Y el hecho de que te convencí para que trabajaras en mi club no es algo que tengamos en cuenta. Fue por cómo me miraste. ¿Cómo podría negarme? ¿Puede que seas un hipnotizador? ¿Hipnotizador? Cierra los ojos. A la cuenta de tres, bésame. Uno, dos, tres. ¿Funcionó? Funcionó. Xenia, dame unas vacaciones por 10 días, ¿sí? Por supuesto. Buenas tardes. Bueno, ¿y cómo se llama esto en su idioma? ¿Robaron algo? Nada. Bueno, el incidente se puede calificar como ingreso ilegal con el objetivo de destruir propiedad privada. ¿Los daños fueron ocasionados solo a las pinturas de la señora Olga? Sí. Bueno, podemos suponer que la acción... tenía un significado simbólico. ¿Qué? ¿Bromeas? Estoy de guardia y debo seguir las condiciones del procedimiento. Ilya, encuentra al infame. Lo intentaré, señor Pedro. Buenos días. Hola. ¿Hay novedades? Xiusha, te lo diré una vez. Las posibilidades de encontrar al culpable son pocas. No tenemos recursos disponibles para tales casos en nuestro departamento. Aún así, esto no es un robo ni un asesinato.
Sí, lo entiendo. Y trata de explicárselo a tu abuelo. Yo se lo explico, no hay problema, pero dime, ¿es normal? Una mujer murió hace 20 años y alguien se está burlando de esta forma. Estoy de acuerdo, algo pasa aquí. Quizás deberían investigar el caso de su desaparición, eso es lo primero. Xiuxia, lo intentaré. Mira. ¿Qué es? Lo encontraron en el barranco al lado del cuerpo. ¿Lo reconoces? Sí, claro que la recuerdo. ¿Estás cansada? No. Ábrela. Qué bonito pintas. Olga, tenemos que hablar. ¿Puedo ocupar un segundo de tu tiempo? Empecemos todo desde el principio. Tengo que ir a dibujar. ¡Espera! ¡Es suficiente! ¡Te amo! ¡Y yo no! ¡Sura! Xiuxia. Xiuxia, ¿qué pasa? ¿Sabes qué es lo que me atormenta? Que mi madre estuvo ahí todo el tiempo. En el fondo de ese barranco. Xiuxia. ¿Entiendes? Ahí estaba. Disculpe. ¿Sí lo viste bien? Justo ahí. A sus órdenes. Saludos, Rosinkin. Teniente coronel, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo tomar la evidencia del caso Matveyeva? ¿Para qué lo necesitas? Pero usted debe saber lo que pasó ayer. ¿Te refieres al hecho de que en la casa de la familia Matveyev estropearon y cortaron pinturas? Bueno, pero ¿qué tiene que ver con eso? ¿Entonces eso no es suficiente? Tal vez haya sido algún tipo de problema psíquico. Descubrió que encontraron los restos de la señora Matveyeva y, bueno, recordó antiguos resentimientos. Dicen que era una dama brillante. Sí, puede que fuera así. Pero al no tener una imagen completa, es difícil saber a quién le llevaba dinero la señora Olga y por qué tenía una pistola. El caso hay que buscarlo en los archivos regionales del Ministerio del Interior. Y si está, entonces lo encontrarás ahí. Quiere decir que si el desaparecido estaba con un vehículo o con una gran cantidad de dinero, entonces el caso no es clasificado como pérdida, sino como un caso de asesinato. Resulta que ya tenemos dos indicios. Entonces buscaré entre los asesinatos. Ven aquí. Oh, señor Alexei. ¿Qué sucedió? Entonces, diles, ¿qué me dijiste sobre la policía? La policía es la policía. Ay, Dios mío. Muy informativo. A ver. Él encontró algo en el fondo del barranco. Sí, sí, el barranco. Otra vez el barranco. ¿Están de acuerdo en que hay muchas dudas con respecto a la muerte de mi madre? Esto no tienen por qué saberlo nunca mis abuelos. No lo sabrán. Harás esto, te verás con tu padrastro y averiguarás todo lo que él recuerda de los últimos días de tu madre. Y entonces podrá encontrar los archivos. Pues no ha sucedido nada especial en los últimos días. ¿Y por qué la golpeaste? Nunca sucedió eso. Sucedió. Mamá pintaba mi retrato. Me dio esta caja para que no me aburriera. Llegaste tú, comenzaron a pelear y la golpeaste. Sí. En aquel entonces, estallé. No tenía razón. ¿Que no tenías razón? ¿Es todo? Papá, te conozco muy bien. Es muy difícil que alguien pueda sacarte de quicio. ¿Qué fue lo que hizo? No quiero recordar eso. O tal vez no fue ella. Quizá hiciste algo tú. A ella no le gustó, te lo dijo y entonces... ¿Y yo qué? ¿Arrojé su automóvil por un barranco? El abuelo dijo que eras un sospechoso. Todos estaban bajo sospecha. Todos. Fueron revisados, sus contactos, sus... conocidos, parientes. Créeme, Xiuxia, no tienes por qué sospechar de mí.
Perdóname, papá. Es que no entiendo nada y quiero saber la verdad. Por favor, perdóname. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Zenia! ¡Perdóname! Ah, ¡qué golpe tan fuerte! Me asusté, no sabía que eras tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a regalar flores a una hermosa chica. Gracias. ¿Y cómo supiste que volvería a esta hora? Dime. No lo sabía, tenía la esperanza. ¿Vamos? Vamos. ¿Eres tú? ¡Qué hermoso retrato! Es mamá. Es su autorretrato. Lo siento. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? No lo escucho. ¿Hola? Discúlpame. Por nosotros. ¿Hola? ¿Qué no tiene que hacer? Se están burlando. Tranquila, tranquila, tranquila. Todo está bien. Perdóname, por favor. Estoy nerviosa. Déjame responder. Escucha, idiota. Te lo pido amablemente, no llames más aquí. Por nosotros. ¿Esperas a alguien? No. Yo iré. Yo lo haré. Siusha, ¿estás bien? Te llamo, escribo, ya no sé qué pensar. Ah, lo siento. Él es Ilya. Él es Zenia. Rosiskin. Kravets. Ilya y yo estudiábamos juntos. Vine por algo importante. Danos un momento, ¿sí? Bueno, no les molestaré. Llámame luego. Sí. Sí. Pasa. ¿Estás saliendo con él? Zenia es mi jefe. Jefe de los lavabos y el comandante de los paños. Ah, bueno. Esto no me incumbe. Te traje algo aquí. Trata sobre el caso de la desaparición de tu madre. Te lo agradezco mucho. Sí. Hermoso departamento. ¿Y tú lo amas? Es complicado. ¿Complicado? ¿Ustedes tienen una relación y es complicado? Ilya, no molestes. ¿Sabes quién es el primer marido de la fallecida? Es papá. Lo vi una sola vez, tenía 15 años. Luego vino con mis abuelos a exigirles compensación moral. ¿Por qué? Porque le negaron a su hija. Y mi abuela decía, Georgie, tú nunca ayudaste a Olga ni a la niña. Después de eso, fue grosero con ella. ¿Alcohólico? Científico. Sí, puedo imaginar cómo reaccionó Pedro. ¿No lo ahorcó? Mi abuelo no estaba en casa. Yo fui quien lo echó.
Qué gran parecido tienes con tu mamá. Siento que tu mamá a menudo se equivocaba con los hombres. Ilusha, ¿puedes ayudarme a conseguir la dirección de este mal padre? Lo haré. Gracias. Xiusha, dime de todos modos, ¿todo va en serio con este tipo? Ilia, dime, ¿eso qué importa? Tú me gustas, lo sé. Seguro, mañana será igual. ¿Y en un año? Y dentro de un año igual. ¿Y en 20 años? Me gustaría que en 20 años siga así. Todo eso son tonterías, Ilusha. No existe el amor. Mira esto. Mi madre fue declarada desaparecida meses después tras una decisión judicial. El demandante fue Vadim Nikishov. ¿Tu padrastro? Sí, y a su solicitud el tribunal declaró a Olga Matveyeva fallecida. Hola, Sveta. ¿Papá está en casa? No está aquí, está en el trabajo. ¡Xiusha! ¡Hurra! ¡Xiusha! ¡Hola, amor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ha llegado Xiusha! ¡Ay, qué bien! Hola, papá. Hola, Xiusha. Pasa, por favor. Hola. Pasa a mi oficina. Ve a jugar. Bueno. Tengo que preguntarte algo. ¿Por qué fuiste a la policía para declarar desaparecida mamá tan solo meses después? Y al transcurrir 3 años, tú presentaste una petición para declararla muerta. Xiusha. Y cada año continuaste presentando la solicitud hasta que fue definitiva. No había malicia alguna en eso. ¿Y por qué lo hiciste? Negocios. ¿Negocios? Sí. El caso es que existía una empresa registrada a nombre de Olga relacionada con equipamiento técnico. En aquel entonces, así era más conveniente. Yo era el director general de esa empresa y cuando Olga desapareció, yo seguí manejándola. Pero con el tiempo, la empresa creció y tuvo que cotizarse en la bolsa de comercio. Así fue como empecé a tener problemas con la documentación. ¿Qué tipo de problemas? El caso es que, hasta que no se reconoció el hecho de que Olga había fallecido, yo no podía volver a registrar esa empresa. Cuando su muerte fue reconocida de manera oficial, la empresa la heredamos tú y yo. Esa es toda la historia. Es solo que tu persistencia me pareció muy extraña. Bueno, ¿y qué hacía? No había otra opción. Tenía que darme prisa o la empresa se desintegraría. ¿Y ahora la empresa te pertenece solamente a ti? Bueno, tú misma renunciaste a tu parte. Tú, mi papá, me dijiste firma aquí y aquí y yo firmé. ¿No fuiste tú quien la mató, o sí? Vete. Ilia, alguien me está siguiendo. En un automóvil, tengo miedo. ¿Recuerdas las placas del vehículo? No. Ni siquiera vi el color. A ver, Xiusha. Quédate en la casa de tu abuelo por ahora, así al menos no estarás sola.
Y también encontré la ubicación de tu padre. ¿Te la envío? Sí, por favor. Capítulo 2. ¿Georgie? Buenas noches. Probablemente no me recuerde. Soy su hija. ¿Hija? Qué hermosa. La pregunta es, ¿de quién es hija? ¿No recuerda? Mi madre era Olga. ¿Olga? ¿Por qué viniste? ¿Para qué? ¿Para qué? Perdóneme, por favor. Usted seguramente me confundió con mi madre. Ella murió hace 20 años y yo vine para preguntarle a usted... ¿Murió? Qué pena, pero... ¿Cómo entonces usted está aquí de nuevo? ¿Murió o no? Entiendo. Hola, Alzheimer. ¿Qué están haciendo, eh? ¿Usted comprende qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Le dio miedo? ¿Está bien de la cabeza? Yo estoy bien. Quería mostrarle lo que le pasará a su familia si no abandona la casa sobre el barranco. Le garantizo que será muchas veces peor que esto. Simplemente irá a parar ahí abajo. Usted es el que me sigue, ¿verdad? Me llama, me amenaza, es usted, enferma, ¿verdad? Estoy Dígame. Preocupado por usted, por ustedes. ¡Baje mi auto ahora mismo! ¡Bájalo! ¡Baja el auto! No quiero volverlo a ver, ¿me entiende? Está loca. ¡Nunca había visto tanto escarnio! ¡Falta de respeto! ¡Indecencia! Oye, no gritemos aquí, después de todo es un cementerio. Ah, Alexei Grigorovich, ¿sigue creyendo que no es una amenaza para la familia Matveyeva? Sí. Necesitamos resolver esto, pero no se lo cuentes a nadie. Entendido. Eduard Ivanovich, también me refiero a ti. No se lo cuentes a nadie. ¿Yo qué? Yo soy una tumba. ¿Vas a lanzarte? Oye, no es gracioso. Lo siento, fue una broma estúpida. Me vuelvo un poco tonto al lado tuyo. Quería decirte que... ¿Hola? Al final no recibí tu llamada. Perdóname, Senia. Se me olvidó. Lo entiendo. Te estoy llamando para invitarte oficialmente a una cita. ¿Y qué debo responder? Acéptala oficialmente y sal ahora mismo a Moscú. Estás de vacaciones. El baile y la música te esperan. Acepto oficialmente tu invitación. Te espero. ¿Qué decías? Quería decirte que entiendo por qué estás averiguando en todos lados. ¿Así? Pues sí. Todos deben tener una madre. Aunque sea en sus recuerdos. Pero deberían. Porque sin una madre la persona parece estar sin corazón. Sin alma. Gracias por traerme a casa, Senia. Una taza de té y quedamos a mano. ¿Verde o negro? Negro. Mm.
Es increíble el parecido que tienes con tu madre. Solo el exterior. Mamá era como de otro mundo. Y sabes, me di cuenta de que su fuga con ese dinero coincide bastante con su carácter. Pero su muerte... Xiuxia. Ya basta. ¿A qué te refieres? Deja todo eso a un lado. Bueno, olvídate de ella. Deja de investigar el pasado. Ya no puedes cambiar nada, Xiuxia. Xenia, se trata de mi madre. Tengo que averiguarlo, ¿no entiendes? Perdóname. Lo entiendo, claro. Pero... comprende que estás realmente agotada. Pronto no quedará nada de ti, ¿entiendes? Tienes que pensar en ti. Lo siento, pero quiero estar sola. ¿Segura? Por favor, Xenia. Está bien. Buenas noches. ¿Qué crees que haces? ¿Qué crees que no te veo o qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Loco! ¡Pinche loco! La policía. Teniente Mayor Rosijin. Hola. ¿Pasa algo? Ingreso en propiedad privada. Seguimiento no autorizado. ¿Continúo? ¿Qué? ¿Me estuvo espiando? Bueno, yo no espiaba, pero tú sí que espiabas esta casa. ¿Y ves a ese hombre? Él te vio y me llamó. Hola, Ilya. ¿Puedo ayudarte en algo? Señor Alexevich, no pasa nada. Nosotros nos arreglamos. ¡Oiga! Escribiré sobre este hecho en nuestro periódico para que lo sepa. Y usted guarde silencio, quedará menos afectado. Yo cumplo con mi deber profesional. ¿La hora es exacta? ¿Qué? ¿Son precisas la hora y fecha de la cámara? Ah, por supuesto. Tu espionaje a Xenia Matveyeva, eso sí que es un abuso. Bueno, pero tomé tan solo unas pocas fotos. Ajá. Tienes aquí 358 fotos. ¿De quién es este vehículo? Yo no sé. Me quedaré con la tarjeta de memoria. ¡Xiuxia! Sí, abuelo. ¿De nuevo por aquí? Dime, ¿sabes quién es ella? No, no lo sé. Nunca la había visto. Tengo la sensación de que la vi en algún lugar, hace poco tiempo, pero no recuerdo en dónde. Bueno, ya lo recordarás. Por cierto, vinieron a visitarte. ¿Quién vino? ¿Cómo quieres que lo sepa? Ve y averígualo. Rita. Hola. Hola, eres tú. ¿Interrumpo? No, es solo que no esperaba verte. Así es mi carácter. Por un lado me gusta improvisar y por otro lado llevo todo hasta el final.
Ayer no nos despedimos muy bien. Te lo agradezco mucho. ¿Quién es ella? No sé, una tal Rita. ¿Por qué te interesó tanto este retrato? ¿Ves la fecha? Es el último cuadro que pintó mamá. Ella tiene unos ojos como si fuera a morir. No lo sé, tal vez tengas razón. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar un concierto de jazz. ¿Eh? ¿Mm? Xenia. Vamos, vamos, vamos. Necesitas distraerte. Xenia, escucha, mejor no. Es que no me gusta el jazz. ¿Y qué tal si me quedo dormida a medio concierto? Será excelente hasta si te duermes. Te distraerás de toda esta locura. ¿Mm? Hola. 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 Xiuxia, ¿tienes un minuto? Claro. Mira, por favor. Es importante. ¿Qué es esto? Te espero en el auto. Si quieres. ¿Recuerdas si este vehículo te seguía? No estoy segura. ¿Segura? Uh-huh. Es extraño. Bueno, investigaré más. Muchas gracias. Parece que él está enamorado de ti. Sí, le gusto. Resulta que desde la escuela. ¿Y tú? Y yo voy contigo a escuchar jazz. Bueno, si quieres, no. Xenia, ¿estás celoso? ¿Qué? ¿No debería? Ilya es un buen hombre. Solo necesita a alguien más. La pregunta es, ¿a quién quieres tú? Y yo quiero averiguar qué le pasó a mi madre. Todo el tiempo pienso en cómo murió. ¿Qué sintió en el último momento? Gracias a Dios ya está enterrada. ¿Podemos regresar? ¿Por qué? Por favor, regresa. Bien. A ver, la siguiente. ¿Eso es todo? Bueno, parece que sí. ¿Cómo creer después de esto en el poder de los hackers rusos, eh? Mira, es solo una foto común, no infrarroja. Tomada desde un mal ángulo, es algo increíble que hayamos podido ver ese lado. Escucha, excelente, pero ¿yo qué tengo que hacer ahora con esa lada? Dibujarlo en tu frente, ¿verdad? Teniente Mayor, llevo 2 horas buscándolo y aquí se esconde. Tengo el informe sobre la pistola del barranco. ¿Le interesa? No puedo dormir de lo interesado que estoy. No entiendo. ¿Es un arma de servicio? No, resultó ser una evidencia del caso Briaskin. Pero la pistola desapareció. Bien. Necesitamos averiguar quién estuvo a cargo del caso Briaskin. Es curioso. ¿Me dejaría verlo? Tú mejor trabaja con la placa del vehículo. ¡Qué curioso! ¿Podrías decirme a quién estamos buscando? A Rita. Seguro aquí está su tumba. ¿Rita?
¿Rita? Bueno, aquí hay una tal Margarita Krishna. No, no, en la tumba debe estar escrito Rita. ¿Cómo planeas buscar en un cementerio tan grande? Esto es irreal. Mejor preguntémosle al guardia. Él nos podrá ayudar. Aquí. Aquí está. Su apellido es Stan. Llamaré a Ilya. Él nos va a ayudar. No está disponible. Vamos, buscaremos en el camino. Parece que aquí es. Senia, muchas gracias. Voy a seguir sola. Yo puedo esperarte. De verdad, no. Gracias. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Está el señor Fyodor Lobovich? ¿Tiene cita? No. Temo que no podrán atenderla. Señorita Nina, por favor, prepáreme un café. Sí, por supuesto. Un minuto. Buenos días. ¿Olga? No, Olga es mi madre. Yo soy Siusha. ¿Y bien? ¿Cómo van nuestros decepcionantes éxitos? Hicimos todo lo que pudimos con esta foto. No podremos hacer nada más. Despídame si quiere. Oh, basta de sarcasmo. Déjame ver. Entonces, significa que la placa trasera está cubierta con una capa de suciedad. Así que buscaremos la delantera. Oh. Bueno, aumenta. ¿Ves el reflejo en el cristal del vehículo? Auméntalo más. Comienza a verificar. Consigue toda la información que puedas encontrar. ¿Quién diablos es el que está siguiendo a Siusha? ¡Me tomó 2 minutos! Y tú tanto tiempo buscando, hacker solo de nombre. ¿Entonces fue por usted que mi madre iba a dejar a mi padrastro? Suele pasar. ¿Cómo se conocieron? ¿Es importante? Debo saberlo. Le encargué hacer un retrato de mi esposa. No lo pintaré. ¿Por qué? No saldrá solemne. ¿No lo ve? Rita no está bien. Dígame, ¿está usted enferma? Le dije a Fedia que esto es una mala idea. Yo soy una enferma terminal, Olga, y esto no va a cambiar. A ver, el retrato será diferente. Bueno, Olga pintaba el retrato y yo me enamoré de ella. Sé que mi padrastro sabía todo sobre ustedes. Y él no planeaba dejar a su esposa con su amante. No éramos amantes. ¿Cómo se lo imagina con mi esposa en estado terminal? Espero que sea todo. Usted me está retrasando. Discúlpeme, por favor. Tengo una pregunta más. A mamá la encontraron con mucho dinero. ¿Usted sabe algo sobre ese dinero? Creo que ya son suficientes revelaciones por hoy. La cuestión es que ahora tengo más preguntas de las que tenía. Llámeme, si cambia de opinión. Por favor. Hasta luego.
tranquila, tranquila. Todo está bien. Todo está bien, estoy aquí. Estoy cerca. No tengas miedo, no tengas miedo. Bebe un trago de agua. Bebe agua. Tranquila, tranquila, tranquila. Todo está bien. Espera, aquí tengo un sedante. Aquí tienes, tómalo. Todo está bien. Estamos juntos, estamos juntos. No tengas miedo. No tengas miedo. Ya estoy aquí. Todo está bien. ¿Qué pasó? Buenos días. Hola. ¿Cómo me asustaste? ¿Qué sucedió? Nada, te dormiste por un sedante. ¿Has dormido estos días? No, casi no. ¿Quieres té? No, muchas gracias. Entonces, ¿Tal vez agua? Yo sé cómo puedo ayudarte. Senia. Mira, la pasamos muy bien, ¿sí? Pero no me parece que tengamos un futuro. ¿Quieres dejarme? ¿Es eso? Es que somos diferentes. Lo entiendo. ¿Hola? Por supuesto. Y sin embargo, ¿por qué no lo interrogó la policía? El hecho es que cuando enterré a mi esposa, dejé a mi hijo con sus abuelas. Tiré mi celular y me fui a tomar sola a la arena de Goa durante 3 años, así que resultó que no nos cruzamos con la policía. Regresé a Moscú, comencé a llamar a Olga. No contestó el teléfono. Su amiga me dijo que Olga había dejado todo y desapareció. ¿Y no le sorprendió que desapareciera? Para nada. Entienda, Olga, ella podía haber dejado todo así y desaparecer. Podía hacerlo. ¿Y usted simplemente se olvidó de ella? ¿Por qué me olvidé de ella? La recuerdo perfectamente. Pienso que usted no me contó toda la verdad. ¿Por qué mi madre necesitó tanto dinero? ¿Señor Zdan Fyodor Lobovich? Sí, soy yo. ¿Qué sucede? La policía. Teniente Mayor Rosijin. Usted está detenido bajo sospecha de intento de asesinato de Zenya Matveyeva. Venga con nosotros. Vamos, andando. Fyodor Lobovich, es su auto, ¿no? Sí, es mi vehículo. Pero nunca he estado en ese pueblo. En la esquina de la foto hay una fecha, ¿es correcta? Sí, es correcta. No estuve en Rusia el 26 de noviembre, estuve de negocios en China. Puede comprobarlo por los sellos en el pasaporte, los boletos, todo. No se ponga tan nervioso, ¿está bien? Ya lo comprobaremos. Supongamos, ¿alguien podría haber utilizado ese automóvil en su ausencia? No, eso es imposible. Ya lo veremos. ¿Tú le creíste al señor Stan? La verdad es que yo creo solo en los hechos. Mi trabajo es así. ¿Y cuáles son los hechos? Bueno, el vehículo es suyo. Y él realmente estuvo ausente. Así que tenemos que buscar al que utilizó ese automóvil. Lo encontraremos. ¿Y qué te parece si vamos por un café? Oh, no.
¿Tu jefe de los lavabos no bebe café contigo? La verdad es que ya rompí con él. Pero no pienses que fue por ti, ¿sí? ¿Cuándo tienes tiempo? ¿Libre? A ver. Mañana persigo criminales. Pasado mañana también. Y en general estoy ocupado toda la semana. Xiuxia, te llamaré en una semana y planificaremos algo. ¿Hablas en serio? Bueno, sí. ¿Cuándo piensas que voy a tener tiempo para tomar café? Tal vez podamos tomar café en mi casa. Conmigo. Por las mañanas. ¿Por las noches? Xiuxia, cásate conmigo, ¿sí? ¿Es en serio? ¿Así nada más? ¿Sin un beso? ¿Sin un anillo? Habrá un anillo. Respecto al beso, estoy de acuerdo. No lo trabajé bien. Entonces, cuatro letras. Hola, abuelo. ¿Dónde está la abuela? Ya se fue a la cama. Qué bueno. Quiero hablar contigo. Bueno, si quieres hablar de tu boda con Nilia, entonces esperemos hasta la mañana. Los tres juntos nos sentaremos y discutiremos todo en familia. A ver, lo resolveremos nosotros mismos de alguna manera. Quería hablar sobre el dinero que se llevó mi madre. ¿Ya vas a empezar? Yo... Discúlpame. Tengo que averiguarlo todo. Por favor, cuéntame lo que sabes. Yo respeto a mi madre, pero este dinero lo arruina todo. Papá, tengo que pedirte algo. Bien, cuéntame. Necesito dinero. Mucho. ¿Para qué? Hay una persona que realmente necesita ayuda. Y si no la ayudo ahora mismo, morirá. No. ¿No? ¿Es todo? ¿Y qué pensabas oír de mí por ese dinero? Trabajé toda mi vida en el norte del país en una maldita mina. Arriesgué mi vida, mi salud, y ahora por alguna razón tengo que dárselo todo a una persona extraña. Yo lo hice por la familia, por mí al fin y al cabo. Discúlpame, ¿pero acaso no soy tu familia? Además de ti, probablemente hay otras personas en la familia. Tu madre, tu hija, por ejemplo. Yo, después de todo... No. Papá, te lo devolveré todo, te lo prometo. No te daré dinero. Papito, tú eres muy generoso, por favor, te lo ruego. Podemos salvar a una persona ahora mismo. Es muy importante, más importante que la familia. No hay nada más importante en esta vida que la familia. No te daré dinero para eso, eso es todo. Gracias, abuelo. Gracias porque no soy un héroe ni nada de eso. Yo no le di el dinero y nunca supe para quién era. Creo que ya sé para quién era. ¿Te llevaste el auto? ¿Tú envenenaste a Xiuxia? Ah, ¿te preguntas por qué? ¿No ves que no estoy bien, papá? Me siento mal desde que tú y la tal Olga mataron a mi madre. ¿Qué estás diciendo? La verdad. La verdad. Yo lo vi. Vi todo. ¿Cómo mataste a mamá? Y ustedes tienen que responder. Tú y ella.
Olga está muerta. Sí, pero Xiuxa está viva. Y son como dos gotas de agua. Y morirá igual. ¿En serio? ¿Él? Mierda. Escúchame. Si le tocas, aunque sea un pelo, te mataré con mis propias manos. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me arrojarás por el barranco? Es cierto, hijo. Tengo mucha culpa ante ti. Me fui por tantos años. Pero con Olga no fue como tú crees. Ah, claro que no fue así. Yo lo imaginé, ¿no? Los vi besándose. No nos permitíamos nada de más. Además, tu madre sabía que nosotros estábamos enamorados. Bueno, por supuesto que ella los bendijo, ¿eh? ¿Ah? Tú no quieres saber nada más que tu propio resentimiento. No. No quiero. Quiero hacer una llamada. Chao. ¿Hola? Xiuxa, me siento tan mal. Quiero morir. ¿Qué pasa, Xenia? Por supuesto, ¿dónde estás? Está bien. Solo no cuelgues, ¿sí? Habla conmigo. ¿Qué pasa, Xuxa? ¿Con quién estás hablando? Teniente Mayor, aquí están los datos sobre la pistola TT. ¿Los podrá ver? Tú mismo viste cómo estaba resistiendo. ¿Ilya? Ahora no. ¿Sí? Le pido que me ayude, por favor. Xuxa está en peligro. Xenia puede... Si no matarla, al menos ocasionarle daño. Xenia es un exdrogadicto, ¿comprende? ¿Xenia? Xenia, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Bebiste? Yo... No, ¿qué dices? Yo nunca bebo. Dime, ¿reconoces este lugar? ¿Mm? Por supuesto, aquí murió mamá. Sí. Y ahora estarás tú. Es algo simbólico, ¿no? Xenia, no te entiendo. Oh, ¿te gustó mi broma en el cementerio? ¿Ah? ¿Eras tú? Sí. ¿Y en el barranco también? Sí. No entiendo nada. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Dime, ¿cómo te gustaría? ¿Te ayudo o saltarás tú sola? ¡Xenia! Hola, Xuxa. ¡Ilya, ven al barranco! ¡Estoy aquí! Ya escuchaste, ¿no? A ver, escúchame tú. Déjala ir sin importar lo que te haya parecido. Ella no es culpable de nada, ¿entendiste? Ya está. Descanse, teniente. No tengas miedo. Solo un momento y ya te estarás viendo con tu madre. Xenia, ¿qué te hizo ella? Ella es culpable de la muerte de mi mamá. ¿Tu madre es Rita Stan? Finalmente lo has adivinado. Bien hecho, ¡vamos! Xenia, mi amor, tranquilo. Yo te entiendo, de verdad, yo te entiendo. Te entiendo, Xenia. Y yo a ti no. Ya hace mucho tiempo que inventé cómo arruinar tu vida. Te invité a trabajar a mi gimnasio. Contraté a una persona para que te siga. Sí, estaba casi satisfecho. Pero casi no cuenta. ¡No! ¡Para! Quería saber cómo se sentía tu madre antes de su muerte. Ahora lo descubrirás. Y yo me enamoré de ti. Y me traicionaste. ¡Alto! Si se acercan, ¡saltaré junto con ella! Hazlo tú. Solo que Xuxa no tiene nada que ver. Xenia, hijo. Escúchame. Lo siento, debí habértelo dicho antes. Olga trató de ayudar a mamá. Porque yo no tenía nada de dinero. La empresa estaba muy endeudada. El lujo era solo apariencia. Vendimos todo, menos el apartamento. Mamá estaba muy mal. Y luego Olga consiguió dinero en alguna parte. Encontró una clínica en Israel. Me dijo, llévala, la curarán allí. Conseguí el dinero, mira. Llévatelo.
Fue demasiado tarde. ¿Qué? Mamá murió. ¿Quieres que salte ahí? ¿En serio? Saltarás de una vez y ya, ¿verdad? Si necesitas que alguien sea castigado, ¡que sea yo! Senia, Senia, por favor, piensa en lo que le harás a tu padre. No, no siento pena por nadie, ni por ti, ni por él, ni por mí. La vida es un juguete roto. ¡Lina! ¡Lina! ¡Sí! ¡Ya llegaron! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, Dios mío! Sí. Dame el abrigo. Ven a mí, Siusha. ¿Estás bien? ¿No te duele nada? Sí, abuela. Sí, estoy ay, bien. Ay, hija. Señor Alexeyevich. ¿Sí? Debería tomar un té de hierbas con miel y a dormir. Es lo que hará ahora mismo. Pasa, por favor. Aún tengo un asunto muy importante que atender. Buenos días. Hola. Me disculpo, pero como antiguo colega debes comprenderme. Ilya, continuemos sin rodeos. Bueno, hace 20 años la señora Olga salió volando por un barranco en su automóvil. Junto a su vehículo se encontró una pistola TT que estaba a nombre del caso Briazgin con el que trabajaste. ¿Puedes explicármelo de alguna manera? Aquí está. Olga. Mi primer y único amor. Ardimos, nos apagamos y luego nos separamos. Ella se casó, yo me casé. Ella tuvo una hija. Yo tuve dos hijos. Pero cuando regresó a nuestro pueblo, parecía que yo había perdido la cabeza. Hice tantas locuras por amor a ella. ¿Qué? ¿Empezó todo de nuevo? Por completo. Después apareció ese Vadim y ella me dijo adiós. Mi corazón le pertenece a otro. No le creí, ¿entiendes? No le creí. Bueno, dime, ¿cómo puede una mujer así ser una esposa fiel y dedicada? ¿Cómo? No se trataba de ella. Ella era pasión. Ella era libertad. ¿Comprendes? Entiendo. ¿Pero con la pistola qué? ¿Y la pistola? La sustraje como una evidencia material. ¿Sabes? En aquel entonces eso no me importaba mucho. Parecía estar enfermo de ella. Escuché que tu exesposa corría histérica para hablar con el señor Shellest para que influenciara. Sí, ella podía hacer eso. El destino... El destino lo decidió todo. ¿En qué sentido? El destino mató a Olga. Y me salvó de asesinar. Yo la estaba esperando cerca del pueblo. Tal vez quería hablar, conversar con ella. O tal vez matarla. No lo recuerdo ahora. Olga estaba llegando. La vi. Encendí las luces. Ella quería esquivarme. Perdió el control.
tropecé y la pistola cayó directo por el barranco. Cuando llegué al barranco por la mañana, ya no había nada allí. La tierra se deslizó y cubrió el vehículo. O sea que todo este tiempo sabías que Olga estaba ahí en el barranco y no dijiste nada. Y sabes que su estilo es fantástico. Volar y no estar. Sepultada en el cementerio. ¿No crees? Creo que asumiste demasiado. Estás loco. Oye, ¿qué tanto estás mirando? Vamos, vámonos.